Hola, hola. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos latinos a la turca. Bueno, espero que estén muy bien en este hermoso viernes. Diga, amigos. Amigos. ¿Cómo están? Can. ¿Qué han hecho? Enchu. Bueno, mis queridos amigos, pues bienvenidos a un nuevo blog de Jenny, la turca Jenny colombiana y su familia turcolombiana. Amigos, buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, amigos, pues ya aquí levantándonos. Y pues la verdad, hoy no está haciendo nada de sol. Nada. Hoy está haciendo muchísimo frío. Entonces vamos a ir a prender la chimenea, amigos. Porque hoy a mi esposo, si no le alcanzó el tiempo, se quedó dormido. Entonces no me la prendió. Así que vamos a prender nuestra chimenea el día de hoy. Vámonos. Amigos, hoy sí dormimos en el cuarto. Está calientico porque dormimos con la calefacción encendida. Y entonces no me quería levantar, la verdad, estaba calientico, pero quería irse para el salón a jugar. Así que, bueno, aquí está caliente. Miren mi cama, mi cama está calientica todavía. Voy a atenderla. ¿Qué le pasó en el dedo? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Ven, veo. Bueno, amigos, lo que pasa es que el niño, no sé con qué se tropezó y se acaba de levantar esta parte de la uña y se le cayó. ¿Le duele? ¿Eh? Ay, le duele el dedito, sí. Mira, mira. Uy. ¿Y por qué te limpias con el paño de la cocina? Se está curando solo, ¿cierto? ¿Cierto, mi vida? ¿Te estás curando solo? Oja. Oja. Ahora ya no es jala, jala, sino oja. Oh. Oh. Bueno, y por aquí estoy haciendo hoy unos huevos pericos, o sea, con cebolla y tomate. Pericos le decimos en Cali. Así. Cebolla, tomatico y huevito. Me encanta. Por aquí estoy haciendo el último poquito de café de sello rojo que me quedó. Bueno,
Vamos a tomar cafecito para este frío. Y por aquí el joven se me va a llevar todos los utensilios de la cocina. No sé para dónde. ¿Para dónde me llevas eso? Otur. Otur, que me siente. No, amor, yo no me puedo sentar ahorita. Estoy haciendo la comida. Mira, pásame esto. Ay, no, no. No, eso no es para jugar. Eso no es para jugar. Bueno, amigos, pues aquí ya estuvo mi desayuno. Miren, miren. Vamos a ver. Este es mi desayuno tour colombiano. Yufka, los huevitos pericos y cafecito en leche, amigos. Y la verdad, pues aquí hay pan. Aquí hay pan. Pero no me gusta mucho comer pan. Va, chichi, chichi. Bueno, amigos, Ebu Bekir, le di tetero y después se comió un banano y que no lo quiere comer. Entonces le voy a dejar aquí un poquito porque yo sé que dentro de una hora o 30 minutos va a estar con hambre porque está haciendo mucho frío y el frío pues le da hambre. Entonces vean, yo envuelvo con la yufka el huevito. Bueno, le dejé un poquito a Don Ebu Bekir con la yufka. Que ahorita le va a dar hambre. Entonces dejémosla por aquí y me voy a acabar de tomar mi cafecito. El clima está bastante, bastante oscuro. Creo que está lloviznando. Sí, está lloviznando. Bueno, amigos, estaba haciendo seña la esposa del hermano de mi esposo que fuera para allá, que a tomar el café ahorita. No, amigos, yo con este frío y esa lluvia, ¿quién sale de aquí allá? No, 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 no. Además, usted sabe que yo no me gusta ir a molestar a casa ajena. Siento que no. Sí. Ustedes vieron cómo me tiene la sala este niño ya, por Dios. Miren, miren, me trajo todo eso para acá. Vea, 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 vea. Me está jugando con las cosas de la cocina. Todo me la sacó, todo. ¿Todo? Sí, tú, ¿por qué me sacaste todos los utensilios de la cocina? Mire, hasta el coquito de moler el ajo me lo trajo para acá. Ahora me toca que ir a lavar todo eso. Lavé ropa ayer en la noche y me tocó extenderla acá en el balcón de mi cuarto pequeño. Porque pues en el otro balcón está cayendo agua. Entonces, pues amigos, me tocó acá. Oigan, he notado que parece que tuviera un batallón en mi casa. ¿Qué tal cuando yo traiga mis otros hijos a vivir aquí? ¿Qué tal, amigos? Imagínense, si así siento que es una cantidad de ropa que casi día por medio estoy lavando. Bubeki, no te cuelgues de ahí. Te cae el muñequero, se cae. Vamos. Vamos para la sala a ver si ya prendió la chimenea. Que la dejé prendiendo. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Mamá qué? ¡Mamá! ¡Mamá, ven! ¡Mamá! No me quiere ¡mamá! Prender la chimenea. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá qué? ¿Qué mamá? ¿Vieron que él también se gasta su geniecito? Turquito tenía que ser. ¿Mamá qué? Enojado porque no lo dejo colgarse de un bolso.
que está puesto en el muñequero. Ah, bien lindo, mi bebé. Espérate un momento que voy a intentar prender esta chimenea porque no quiere prender. El día de hoy no quiere prender. Ay, no. Bueno, y ahorita que pues ya me duché mientras aquí, mientras me caliento en la chimenea. Amor, siéntate. Tursu, siéntese. Mientras yo me caliento aquí y se me seca mi cabello. Bueno, estuve viendo un video de Latina en Turquía. Ahorita el último que subió, que fue sobre sobre los hijos. Cuando uno se casa con un musulmán y tiene hijos por aparte. A mí me han estado preguntando mucho qué piensa mi familia sobre que yo tenga hijos. A ver, les voy a contar un poco la historia de cómo se dieron cuenta mi familia de que yo tenía hijos. A ver, él se dio cuenta en la segunda salida de que yo tenía mis dos hijos. A ver, ¿por qué? Porque yo soy así, yo soy directa y yo voy aclarando las cosas desde un principio. A mí es el que quiere la vaca, quiere la cola. Así dice mi mamá y así siempre me ha enseñado. Entonces, pues, yo siempre me he llevado ese dicho aquí, ¿no? Entonces, resulta que yo en la segunda salida, yo ya le conté. Él también me contó que tenía sus dos hijos, que estaba separado hace años, que no sé qué. Yo también ya me acabo de separar, entonces también yo le dije lo mismo. Y bueno, así fue que él se dio cuenta. Él no me colocó ningún problema, ni yo tampoco, porque pues igual los dos teníamos hijos, ¿no? Entonces, a ver, mi familia se dio cuenta no por boca de él, sino directamente por mi boca. Realmente yo pensé que ellos sabían. Cuando la mamá y la hermana de él vinieron por primera vez aquí a mi casa a conocer a Ebubekir tenía tres, bueno, no recuerdo bien si eran 3 o 7 días de nacido. En todo caso fue que él en esos momentos no se hablaba con la mamá, que eso es otra historia que les contaré más adelante. Él no se hablaba con la mamá, ella llegó aquí, él se fue antes de que ella llegara. Y entonces ahí pues fue donde empezaron las preguntas por medio del traductor del teléfono. Sí, ya Ebubekir se acuerda, ¿vio? Entonces yo le empecé a contestar por medio del traductor y yo le conté. Yo fui directa, yo pensé que ellos sabían. Yo no sabía que no sabía nada, pero realmente no dijeron nada. Ah, me dijeron, ah, qué bien, pero no, en ningún momento me hicieron mala cara ni nada. Yo les dije, yo tengo dos hijos, yo soy bailarina de salsa. Yo les conté todo desde el primer momento en que las conocí. De ahí pues llegaron más las otras cuñadas de él a conocer a Ebubekir ese mismo día. Y pues entre ellas empezaron pues a bla, 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 bla. Ay, ya tiene dos hijos, no sé qué, a contarse las cosas, ¿no? Y yo, bueno, pues ninguna hizo mala cara, nada, todas se despidieron y se fueron y ya. Bueno, hasta el sol de hoy, ninguna de las hermanas, ni la mamá, ni nadie de la familia me ha llegado a decir algo porque yo tenga hijos. Y siempre me han preguntado por ellos, siempre mantienen pendiente de ellos. Me preguntan, ¿y tus hijos cómo están? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que están? ¿Cuántos años que tienen ya? Fotos, me preguntan, me dicen que les muestre fotos. Bueno, de mi mamá también me preguntan, de mis hermanos, de mi papá, de todo. Ellos son muy preguntones, la verdad, entonces... ellos siempre estaban pendientes y siempre me preguntan cuándo es que los vas a traer. Y pues nunca me han dicho nada así de que, ay no, de pronto, ay no, es que tú tienes hijos o tal cosa. No, nunca. Ni siquiera las vecinas, cuando mi suegra he escuchado que les cuenta, porque ella todo el mundo le cuenta que yo tengo dos hijos, que soy de Colombia, que soy bailarina, a todo el mundo le cuenta. Y pues nunca he visto su reacción como de... ay, que como que reácidos porque yo tengo hijos por aparte. No, mi esposo también siempre a sus amigos, a todas las personas que lo conocen y que preguntan pues sobre nuestra relación y todo eso, él también dice que yo tengo dos hijos y que él tiene sus dos hijos. En todo caso es que siempre hacemos la cuenta de que nuestros 5 hijos.
O sea que esta familia es bastante grande. Bueno, en la visión de nosotros en el futuro es vivir con mis hijos. Y pues, a ver, los hijos de él no conocen todavía a Abu Bekir, por razones de que la mamá de los niños pues no quiere. Bueno, es otro problema que más adelante también les contaré. Es un rollo bastante larguito. Entonces, no larguito, sino como complicado, y es como cosa de privacidad de él, que tampoco pues quiero tocar mucho, porque pues es su vida privada, ¿sí me entienden? Entonces, por eso no he contado algunas cositas, porque pues yo respeto la vida privada de mi esposo y de su familia hasta cierto punto. Bueno, o sea, hay cosas que uno puede contar, hay cosas que la cual pues uno tiene que como, bueno, hasta aquí puedo llegar yo, ¿no? Entonces, por eso hay cosas que no les digo. Pero no, sus hermanitos no lo conocen. Sí saben que tiene un hermano, saben que él existe, sí, pero aún no lo conocen. Él en la anterior ida a Ankara, o sea, que hace poquito que fue, esta semana, él quería que fuéramos. La verdad, yo no quise ir porque en Ankara está haciendo demasiado frío y yo soy muy friolenta. Y no. Además le dije que no estaba como todavía preparada para conocer sus hijos, porque él hace mucho tiempo no los ve y él directamente de su boca no les ha dicho a los niños: yo tengo otro hijo, ya tengo otra mujer, otra esposa. No. Entonces lo que yo le dije a él y le aconsejé fue lo siguiente: primero ve tú, habla con ellos, dedícales tiempo, porque hace mucho tiempo no los ves. Entonces tienes que dedicarle tiempo, porque si tú vas con nosotros vas a estar más pendiente como que Abu Bekir, porque es el más chiquito y ellos se van a sentir excluidos. Entonces eso no lo quiero. O tal vez vas a estar más pendiente de ellos y nosotros nos vamos a sentir excluidos. Entonces es mejor que tome las cosas con calma, vayas, hables con ellos, le dediques un tiempito a ellos los días que vas a estar con ellos, y ahí entonces cuadramos cuando vamos a conocer a tus hijos y cuando pues va a conocer sus hermanitos, ¿no? Entonces vamos paso a paso con calma, porque son niños. Las cosas tampoco es que son así. Además, ellos son más pequeños que mis hijos. Mis hijos ya están muy grandes. Mis hijos ya tienen, son 15 y 11 años. Los niños de él sí son más chicos. Tienen 7 y 8 años, creo que tiene la niña. Entonces, ya es con más cuidado y más cautela. No soy tampoco así de tan brusca. Yo soy muy cuidadosa con los niños. Entonces, ese temita lo quería responder, porque hay muchas que me han preguntado que si mi familia me ha dicho algo por mis hijos o... Bueno, no, la verdad no. Los quieren mucho, cada vez que están aquí, estamos hablando por cámara, los saludan. Nunca he visto ningún acto de como de rebeldía o de no me gusta hacia mis hijos. Nunca lo he visto. Ni de parte de mi suegra, ni de parte de mis cuñadas, ni de ninguno de la familia. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que esté contestada la pregunta, amigos. Y pues vayan a ver el video de Latina en Turquía, que está bueno el videito. ¿Cierto, amor? ¿Está bueno? Cierto. Así que yo tengo, son 5 hijos, no tengo 3. No, tengo 5, diga. 5. 5. Sí, diga, yo tengo 4 hermanos. Tamán. Tiene 3 hermanos hombres y una niña. La niña se llama Berra y el niño se llama F. Bueno, y pues mis hijos, pues ya, Michael y Juan Manuel. Amigos. Bueno. Amigos, estamos aquí dibujando. Yo le compré a él, ¿qué? Una resma de papel y colores. A ver, pinta, pues mira, pinta el corazón. Así. Así que vamos a pintar y a dibujar un ratico aquí para matar el tiempo. No, mentira, le voy a enseñar a Abu Bekir aquí a pintar, ¿ok?
Bueno, amigos, y por aquí le había hecho el nombre de Ebubekir y me lo rayó con marcador. Mire. Y por acá Ebubekir, mire todo lo que hizo. Ay, tan lindo como pintó el paisaje. Como me pintó la mesa. Oh, amor, te di colores y cogiste el marcador. Mira, es con estos que tiene que pintar aquí. No con marcador, esto no. ¿Ah? Mire la mesa, mire. ¿Vio? Mire la mesa como la rayó. No, la mesa no. Las hojas, mire, aquí no, vea. Bueno, eso ahorita lo quito con un algodoncito con alcohol. Menos mal que quita. Bueno, amigos, por aquí estábamos haciendo solicitos y carritos. Y por acá más corazones. Y bueno. Amigos, y por ahí en el principio del video van a ver unas fotos que me enviaron de Obregón. A ver, unas fotos de una escuela. Ay, tan linda. Me la mandaron por Instagram y yo le dije a ella pues que se las iba a publicar en uno de mis videos. Y pues como lo prometido es deuda, pues ahí están las fotos. Ok, amiga. Bueno, muchas gracias por haberme enviado esas hermosas fotos, amiga. Estaban muy bonitas. Bueno, amigos, y pues el clima de hoy es muy lluvioso. Y por allá ya están armando... Están armando lo del bazar, porque mañana es sábado, mañana hay bazar. Ay, qué pecado la gente, cómo le toca. Miren, a algunos les toca más duro que a otros. Esta lluvia, mire esa señora ya mojándose. Pero trabajo es trabajo, amigos. Así que pues, al señor le tocó mojarse, güey. ¿Qué hiciste? Sí, popó no, chichi, te hiciste chichi en el pantalón, ¿cierto? Sí. ¿Por qué te hiciste chichi en el pantalón y no fuiste al baño? Sí. ¿Mm? Sí. ¿Estabas muy concentrado? ¿Te vas a chuzar con eso el ojo? Mira, ¿no? Muy concentrado pintando la mesa, ya se va a pintar las uñas. A ver, vamos al baño, le cambio el pantalón que se lo orinó. No. ¿Vamos? No. ¿Sí? Sí. Se hizo chichi, caca. ¡Vamos! ¿Por qué te hiciste chichi en el pantalón? Vamos a cambiar el pantalón. Vamos a lavarle la cola. Mire que se hizo chichi, caca. Vamos. Bien, amigo, lo voy a ir a cambiar porque si no... A ver, se queda ahí sentado y con este frío. No. Bueno, queridos amigos, y pues esto fue todo por el día de hoy, mis queridos latinos a la turca. Y espero que tengan un excelente día lleno de bendiciones en este día viernes que empieza el fin de semana. Y lo dejo ya. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta un próximo vlog de Jenny, la turca colombiana. Bye. Son agros churus.